Gusto nos da saludarlas, saludarlos en Se dice por ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Tus derechos a tu alcance. Y como cada semana, tengo el gusto de saludar también a mi querida colega y compañera Mercedes Olivares. El gusto es mío, Gabriel, muchísimas gracias y damos a usted la más cordial bienvenida a nuestras audiencias para charlar una vez más sobre sus derechos y la mejor manera de ejercerlos. Este es su programa y aquí estamos gustosos de leerles. Escríbanos para expresar sus opiniones, comentarios o quejas sobre los contenidos de Canal 22 y también, ¿por qué no?, de este y otros programas. De acuerdo, me parece maravilloso que nos comente, sí, de Canal 22 y sí, de otros programas. Aquí con muchísimo gusto recibimos su participación. Y justo sin su participación este programa no sería posible. Y entramos en materia. Se dice por ahí que hay una crisis de la ética en el periodismo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en diferentes ocasiones que el periodismo vive un momento crítico pero también ha comentado que confía en que surjan cambios en la forma de informar al país para hacerlo con equilibrio y profesionalismo. Esto es lo que dijo, por ejemplo, el 30 de junio de 2021, cuando justo dio a conocer la creación de una sección denominada Quién es quién en las mentiras en sus conferencias mañaneras. En los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica. ahora si sí hay réplica, que garantiza el derecho a la información. no hay censura. Hay libertades plenas. Y esto es muy bueno para consolidar la democracia. Y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres. La verdad. Nada de mentira. Que haya en el periodismo ética que el periodismo, que el noble oficio del de periodismo sea un imperativo ético, además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a, a la gente, que no se puede mentir impunemente. El presidente ha reiterado que el gobierno de la 4T garantiza la libertad de expresión y no hay censura. Sin embargo, este derecho humano de expresarse contrasta con las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte fundamentalmente de autoridades locales y municipales y la delincuencia organizada. Según el artículo 19, del año 2000 a la fecha, 156 periodistas han perdido la vida en posible relación a su labor. Desafortunadamente, en este contexto, el Gobierno federal ha informado constantemente sobre el seguimiento de estos homicidios, en un intento de acabar con la impunidad y con garantizar más ampliamente el ejercicio del quehacer periodístico. Paralelamente, el Gobierno federal impulsó un programa de seguridad social a los periodistas del país que no cuentan con esta prestación. Para ello asignará el 25% del presupuesto destinado a la publicidad oficial. Se trata de un programa inédito en la historia del periodismo en México. Se reconoce que aún falta mucho por hacer para que las y los periodistas tengan mejores condiciones laborales y donde las empresas de comunicación tienen también una responsabilidad en esta protección para un ejercicio fundamental de los derechos humanos, que son derecho a la información y la libertad de expresión. ¿Este conjunto de acciones puede mejorar al periodismo? ¿Cuáles son los elementos que llevan a considerar que hay una crisis en la ética periodística? ¿De qué manera podrían revertirse? Para hablar sobre este tema, en esta ocasión nos acompaña la reconocida periodista y gran compañera de Canal 22, Jacaranda Correa. Antes de la entrevista, le invitamos a ver... ¿Qué le dijeron a Vanessa, a Chinulo y a Daniel Esquivel? Algunas personas con las que platicaron en las calles de la Ciudad de México. Yo creo que un 6 porque... Muchos, muchos periodistas están comprados o condicionados para, para decir lo que lo que le conviene a ciertas personas la credibilidad del periodismo bueno sobre todo en México eh, tiene precisamente todo lo contrario no tiene credibilidad sí es una es una negación de, de él mismo Nos podemos dar cuenta que muchas de las notas que aparecen sobre todo en los medios tradicionales televisión en el radio son bastante tendenciosos, ¿no? Se le da un 7, porque creo que la mayor parte de las noticias se basan en corrupción, lo que más le conviene al gobierno decir. Sí se desconfía mucho, pues el periodismo de alguna manera, por... igual lo tienen a veces sujeto a disposiciones, no todo puede salir a veces a la luz. Darle un 8 a la calificación en cuanto a la credibilidad del periodismo en el país, ya que considero que hay buenas fuentes de información en, en cuanto al periódico, televisión, sin embargo, hay otras eh, fuentes de información en la cual esta no se da de forma clara y a veces puede confundir a la población en cuanto a lo que se les quiere informar. Ya estamos aquí con una invitada de lujo, una periodista reconocida de este Canal 22 y que se ha justamente caracterizado por hacer un periodismo con ética. Bienvenida, Jacaranda. Esta es tu casa y estamos felices de tenerte aquí. No, pues al contrario, muchas gracias. Yo también muy feliz de conversar con ustedes, contigo, mi querido este, Gabriel, pues también... Colega, compañeros, ¿no? Tú compañero de, pues, viejas de, muchas luchas. de muchas luchas y batallas. Así es que un, un privilegio estar con ustedes. El, privilegi el privilegio es nuestro, querido sí. Jacaranda. Sí. Eh, y pues vayamos al, sí. al tema que nos ocupa. Ya ¿Tú crees me dio miedo, eh? Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, ¿tú crees que realmente si sí hay una crisis de la ética en el periodismo tanto de México como en el mundo? vamos por el de México porque el del mundo, pues sí, es un, es un tema creo que también complejo, pero eh, desde luego que sí, pero para hablar de, de la crisis del periodismo en, en México, me parece que uh -huh. pues mirar este presente, este reflexionarlo, pensarlo, cuestionarlo, no lo podemos hacer si no echamos una mirada al pasado, o sea, para saber de dónde venimos, esta deuda que, que, que tiene el periodismo o la prensa con sus lectores, sus audiencias, con sus públicos, ¿no? Y yo creo que es imposible no pensar en que hoy efectivamente hay una crisis porque pues venimos de décadas de una relación de ese pacto este, no nombrado, pero que ahí estuvo connivencia entre el poder político y económico también con muchos periodistas, ¿no? Uh -huh. Y en medio de todo esto, pues una gran este, eh, censura, corrupción, ¿no? De cómo se fue construyendo, bueno, prensa vendida se decía en el 68, ¿no? Y todo esto pues llevó a construir una serie de, 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 de periodistas o de personajes no eh, totalmente vinculados o ligados a las empresas de comunicación, ¿no? Que eh, de alguna manera fueron construyendo una forma de, de, de comunicar ¿no? a partir de, eh, de prebendas, ¿no? de intercambios. Y eso también fue generando un, un, un periodismo abandonado, marginado en los estados, ¿no? Uh -huh. Y frente a eso, pues la cultura del embute, ¿no? La del famoso Chayo, y es de, pues bueno, como, como están estos de los estados y le estamos pagando poquito a diferencia de los que están cobrando de las grandes empresas, pues ahí te va tu dinerito para compensar, pero mientras hablas a favor de los gobernadores, alcaldes o de los políticos de los gobiernos en turno, ¿no? Y si a eso le sumas, ¿no? O sea, este gran problema, eh, la falta de profesionalización de los, de los periodistas que, que se fueron, sobre todo en los estados, ¿no? que, que se fueron desarrollando eh, dentro de una, pues sí, de, dentro de una idea de, de de un periodismo muy menor y muy marginal, pues obviamente tienes muchísimos problemas a la hora de informar. Y a eso súmale la llegada de Internet cómo se rompió el monopolio de la información de los grandes medios de comunicación y eh, en ese momento, bueno, pues dime cuántos clics tienes y te diré cuánto vales y entonces llegaron los influencers, llegó el periodismo ciudadano, llegaron muchas personas con dispositivos móviles a transformar todo el, el ecosistema mediático y la manera de comunicar y entonces, pues ahí la información se convirtió en una mercancía. Entonces, en medio de todo eso pues tú me dirás si no hay una crisis del periodismo, pero creo que sí es importante echar una mirada atrás, ¿no? No sé cómo lo ven. Por supuesto. Sin, sin duda, querida Jacaranda, y bueno, eh, hemos querido resaltar justamente en este programa la importancia de hacer tierra en la ética, ¿no? Sí. Y creo que tú eres un claro ejemplo, pero qué tan difícil y tan duro es hacerlo con tanta convulsión tantos intereses involucrados la nueva tecnología y claro. jo, sobre todo esto que dices ¿no? que ahora todos nos convertimos en expertos eh, en, en cualquier materia así es periodistas ciudadanos no como, como dicen algunos todos tenemos nuestros dispositivos y todos informamos o comunicamos o en fin pero mira eh, yo y a las pruebas me remito, creo que mi trabajo, tanto en los medios públicos, sobre todo en los medios públicos, porque tengo muchos años colaborando uh -huh. en los medios públicos, también he trabajado en los medios privados, pero siempre yo eh, trato de, de asumirme como una periodista que no representa a grupo alguno, ni político, ni cultural, partidos, intereses, o sea... Yo así, cada vez que hago un programa, digo yo, ¿a quién me debo? Pues al público y a las audiencias. Y las audiencias son diversas, uh -huh. son plurales, y yo en este canal que ha sido mi casa muchos años, o Canal 30, cuando era el famoso Canal 30, que fuera el Canal este, 14, en el Canal 11 incluso, siempre pienso que eh, es, una, es una cuerdita muy, muy frágil, muy compleja, porque creo que lo que tienes que, que hacer es como equilibrar tus preferencias, ¿no? Por más que yo diga me asumo, porque cada periodista tenemos pues una preferencia política, porque eh, obviamente que así es, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo equilibras? ¿Cómo dices, a ver, en medio de este problema qué se tiene que discutir qué se tiene que compartir para que la gente esté informada de una manera pues, equilibrada con distintos Las... puntos de vista no o sea no solamente lo que yo creo que tiene que ser o lo que determinados grupos en ese momento culturales o políticos o sociales no creen que se tiene que decir ¿no? sino cómo compartes algo que tú dices esto va a ser de utilidad, ¿no? Para que la gente, las audiencias, los públicos puedan tomar pues una, una decisión, estar informados y no irse eh, ni con falacias ni con propaganda de, de lado que sea y a partir de ahí pues generar un, una opinión crítica, ¿no?, claro. equilibrada. Es posible hacerlo, no obstante, todos los intereses que hay en medio, eh, querida Jacaranda, porque tú nos has hablado de tu propia sí. experiencia y de que tú te debes a tus audiencias, pero no siempre es así. Sí. La mayor parte de las y los periodistas lo estamos viendo ahora, en estos momentos, no, es terrible. pareciera pues que están eh, con una clara intención pues política de golpear al actual gobierno, pero también vemos del otro lado algunos sesgos. Mira, yo creo que hay algo que es muy interesante, lo que ha ocurrido eh, en este, en estos tiempos. Eh, normalmente la, la, la gente, ¿no? O, o, o en general, incluso como periodistas, tenemos esta confusión cuando dices: es que al poder se le interpela. ¿o se le, para eso estamos. De acuerdo, ¿no? pero, pero pensamos que en la esfera pública el poder político es el único que ejerce, ¿no? digamos que una acción de, de, de control o de, de, ¿cómo podríamos decirlo? de O sea, ¿qué es el único al que tenemos que interpelar? Cuando hay poderes económicos Uy, sí. tremendos, criminales, ¿no? O sea, hay muchos intereses en la esfera pública, incluso nosotros como periodistas somos actores políticos, uh -huh. digamos que de un entramado de, de intereses, de cosas. Entonces, ¿cómo logras... Eh, de alguna manera establecer eh, esos, esos equilibrios, yo creo que la propia, la propia gente, lo que tú recibes de ellos es, es un termómetro importante, pero lo que estamos viendo hoy uh -huh. y es tremendo es una cantidad de, de intereses políticos, económicos, ¿no?, que, que, que mueven, que tejen los hilos, ¿no?, eh, con varios eh, periodistas, ¿no? Y que a nombre de. Ah, pues somos independientes porque tenemos un portal este, digital, ya no, este, no dependemos de, de las grandes este, corporaciones mediáticas, ¿no? Televisoras o, uh -huh. o periódicos, pero en realidad se empiezan a tejer otro tipo de intereses por ahí. Entonces, lo que yo veo hoy es realmente. Muy preocupante porque estamos viendo, estamos rodeados y bombardeados de propaganda, de intereses económicos, políticos de todos lados. Informarse es muy complejo, ¿no? Uh -huh. Oye, y quiero resaltar esto que decías que te debes a, a las audiencias, y bueno, este programa es para sí. y por las audiencias. ¿Qué recomendación les das en 10 segunditos, mi querida Jacaranda, sí. para que ellos hagan efectivo este derecho a la información a pesar de todo este entramado que bien lo decías? Pues yo les recomendaría y a propósito de, de muchas acusaciones que de pronto hay por ahí este, injustas, yo diría, no de ay es que este, los medios públicos ya se volvieron oficialistas. Yo les digo primero vean los programas, ¿no? De verdad o sea no se dejen llevar por, por, por todas estas cosas que se dicen se dice, se por, dice ahí, por ahí no se Ajá. dice por ahí que son unos oficialistas bueno vean los programas no por ejemplo aquí en este canal eh, este este equilibrio bueno. Sí, hay programas que tienen una tendencia u otra, pero, pero aquí hay una gran diversidad en este, en este canal, primero. Segundo, que es muy importante que como audiencias tengan un compromiso y vayan y revisen si cada medio tiene un código de ética, ¿no? Sí. Este canal, lo platicamos hace un instante, tiene un código de ética, ¿no? Muy claro, este, muy preciso, y pues si ustedes como audiencias están en desacuerdo, pues aquí le mandan un, claro. un correo al defensor de las, a los defensores de las audiencias y dicen oiga, pues es que aquí el código de ética dice que este canal tiene que ser plural, política, ideológica, cultural socialmente, entonces qué está pasando aquí bueno, pues entonces hay que ejercer el derecho como audiencia, pero no solamente el que se dice por ahí, uh -huh. y entonces expanden una cantidad de, de opiniones y de cosas que pues, ni son ciertas. Sí, no, no tienen sustento. Pues bueno, ahí, ahí está eh, Mercedes Jacaranda, parte de la reflexión que nos está haciendo una muy querida colega, usted la conoce muy bien, aquí de Canal 22, compare medios de comunicación, compare propuestas de programación, y yo creo que si hace este ejercicio, como dices, de estar comparando contenidos... Pues van a tener una formación todavía mucho más así es. amplia así y un conocimiento es así como cuando teníamos antes todos los periódicos, ¿no? Uh -huh. Había que leer de todos un poquito para más o menos tener una fotografía de lo que está ocurriendo en nuestro país. Jacaranda, muchísimas no, gracias. No, al contrario, por estar con un placer y este gracias por este este espacio. Este ambos muy agradecida porque yo creo que hace falta hacía mucha falta y hace mucho bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y estará saliendo el código QR, justo del código de ética de aquí de Canal 22, para que usted lo consulte. Lo consulte y si nota ahí algo que no estamos cumpliendo en esta televisora, pues aquí estamos, en la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Es momento de hacer un corte. Gracias nuevamente, Jacaranda. Gracias a ustedes. Esperamos verte pronto y regresamos. Estamos de regreso en Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Y pues llegamos al momento, a uno de los momentos cumbres, que es la caja mágica de Muy los bien. derechos de las audiencias. Veamos ahora qué derecho nos vas a explicar y qué va a empoderar a nuestras audiencias: derecho a no recibir publicidad engañosa ni publicidad o propaganda presentada como información. ¡Uy! ¡Vaya tema! Mire, no lo vamos a agotar este tema, Mercedes. Tú estarás de acuerdo. No lo vamos a agotar porque, en efecto, este es uno de los derechos que ya se estableció en la Constitución. Es una prohibición constitucional el que se ofrezca, eh, por ejemplo, propaganda, publicidad, que se le muestre a usted como si fuera información periodística o noticiosa. Esto es un tema muy relevante. Mire qué es lo que ocurre en la práctica y tú también estarás de acuerdo en mercedes escuchamos la radio o vemos la televisión vemos entrevistas vemos notas vemos reportajes pero muchas de estas piezas periodísticas son pagadas y jamás se le dice a la audiencia y esto vulnera su derecho a saber porque detrás de esta información periodística en realidad hay una mercancía y el gran problema que tenemos con nuestra constitución con nuestra ley y con los lineamientos, por ejemplo, que emiten algunas instituciones públicas, es de que este derecho no está plenamente garantizado. No tenemos una autoridad al menos que todavía ejerza pues funciones en este terreno y pueda sancionar a una empresa que mienta. Me parece que en el ámbito electoral es un poquito distinto, Mercedes. Muy bien, es cierto, pero lo dejamos para otra ocasión y se dice por ahí que no le den gato por liebre. Exactamente, que no le den gato por liebre. Que haya transparencia del concesionario cuando les están incorporando estos anuncios. Así es, ya lo sabe usted, si tiene dudas, comentarios, quejas, escríbanos a nuestro correo electrónico o al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en todas nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Y justo se dice por ahí, Gabriel, que hemos recibido algunas quejas de nuestra audiencia. Quédese con nosotros para saber de qué van. Y bien, a esta defensoría llegó un mensaje de Javier Humberto. Él nos escribió de Irapuato, Guanajuato. Dice lo siguiente: Compré un producto para la próstata, deposité 2,700 pesos. Me atendió por teléfono la supervisora Elizabeth el 6 de octubre de 2022 y no me han entregado mi producto. De hecho, va de mis llamadas, fui a Profeco, no cuentan con domicilio fiscal ni razón social. Por eso recurro a ustedes y eliminen ese anuncio porque no entregan lo que anuncian. Soy una persona de 70 años. Gracias. Pues se dará usted cuenta que es un mensaje muy fuerte, es, un, es una audiencia, un, un televidente muy molesto por algo que no le cumplieron. Pero ya le informamos a... Nuestro eh, televidente Javier Humberto, que ese anuncio no lo transmitió Canal 22. Sin embargo, el área comercial que dirige eh, Alma, eh, Alma R. Jiménez eh, se comunicó con quienes venden este producto, que es una empresa que se llama Innova. Y esta empresa, a su vez, eh, dio la información de que, pues, tampoco tuvieron presencia. Allá en Irapuato, Guanajuato, sino que el televidente eh, se confundió y, más bien, acudió a realizar su compra de este producto directamente en el portal, que era un portal totalmente falso. Innova nos ha solicitado los datos de nuestro televidente y eh, ya se lo hicimos saber a él. Le dijimos que, por favor, se comunique, nos dé más detalles. Que incluso le podrían hacer algún tipo de descuento esta empresa, que no tuvo nada que ver con esa venta. Y esto es parte de lo que buscamos, eh, querida Mercedes, al atender también este tipo de, eh, de quejas, de requerimientos de información. Buscamos vincular con los que están directa o indirectamente involucrados con este caso, le estamos ofreciendo una solución. Desafortunadamente no nos ha respondido, pero aquí, si nos ve, Estamos para servirle. Ojalá se comunique. Creo que podemos apoyarlo de una u otra manera. Así es, y con enorme gusto, sin lugar a dudas, este o cualquier otro caso que esté en sus manos, defensor. Y bueno, vamos ahora a la siguiente sección. Uno de los programas de Se dice por ahí se dedicó a festejar el aniversario número 15 de la Defensoría de las Audiencias del Canal 22 y recibimos algunos comentarios respecto del origen de esta figura, producto de la autorregulación. Efectivamente, hay algunos datos que se omitieron en este programa, así que nos fuimos a los archivos históricos y encontramos que fue la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, quien encabezó los esfuerzos para la presentación de los mecanismos de autorregulación de Canal 22 y Canal 11 el 3 de septiembre del año 2007. En esta ocasión la funcionaria dijo que estas iniciativas fomentan la rendición de cuentas y la transparencia, además de su contribución en la construcción de una ciudadanía que nunca más se someta a nada que la obstruya o que le impida ser suficientemente digna, informada, crítica y fuerte. En el acto que se llevó a cabo en el Museo Rufino Tamayo, se presentó a quienes encabezarían las defensorías de las audiencias de Canal 22 y Canal 11. Usted la recordará, Gabriela Barquentín en Canal 22 y Ricardo Rafael en el Canal 11. También en esa ocasión, Canal 22 dio a conocer su código de ética, que tuvo y tiene como valores la creatividad, la crítica, la diversidad, la honestidad, la imparcialidad, la responsabilidad social, la riqueza del idioma y la veracidad. También dio a conocer el manual de estilo, que resume los principios y lineamientos editoriales para la producción de sus contenidos. Canal 22 fue el primer medio público en México, que instaló formalmente la figura de la Defensoría en aquel mes de septiembre de 2007. Días después lo haría el Canal 11. Los directores de ambas televisoras eran Jorge Volpe y Julio Divela. Por cierto, que en aquel acto también estuvo presente Sergio Vela, entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura. Y hasta aquí, este pasaje histórico. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. En esta ocasión, y ya que nuestro tema es la ética en el periodismo, le queremos recomendar que consulte el Código de Ética de Canal 22. Se trata de un documento de 22 páginas en el que en seis títulos se desglosa el compromiso de esta televisora pública con usted, con respecto a los principios éticos y los derechos de las audiencias que debemos cumplir quienes formamos parte del Canal Cultural de México. En este código también se encuentra la misión de este medio público y que a la letra dice, difundir la cultura de México y el mundo en su amplia diversidad de expresiones a la mayor audiencia posible, fomentando los valores de la democracia, libertad, pluralidad, interdependencia, inclusión, igualdad y transparencia a través de la producción, adquisición y transmisión de contenidos audiovisuales de la más alta calidad. Este documento lo puede revisar en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, cuya liga aparece en la pantalla, para que usted vea lo que es la misión y si este canal cumple con ella. Esperamos sus comentarios al correo defensorcanal 22orgmx También estamos a sus órdenes en la página de internet de Canal 22. Defensoría Canal 22. .org.mx y en las redes sociales, en Twitter y Facebook de esta defensoría. Y pues ya con estas recomendaciones, Mercedes, pues nos vamos. Ahí está esta invitación a seguir participando, contribuyendo en el código de ética a partir de sus comentarios, sus quejas y demás. Así es, consulte este código de ética y si tiene usted alguna duda o quiere proponer algo, aquí estamos justamente para escucharle. Y se desee por ahí que nos vamos a ver. ¿No es cierto? La próxima semana. Hasta la próxima.